bien con este programa, ¿no?, para atender a la enfermedad de epilepsia refractaria a tantos pacientes de forma gratuita en nuestro hospital de Perico. Para el complejo de biotecnología a nivel industrial son 35 hectáreas, 80.000 plantas y 25.000 kilogramos de flor que vamos a obtener. Proyecto que ustedes cada vez que vienen, fíjense que hay algo nuevo, siempre estamos avanzando, dando pasos, porque este proyecto va a escalar, tiene que escalar a 600 hectáreas y tiene que llegar a 2.000 hectáreas. Si hay una característica fundamental que tiene la sociedad estatal que yo presido, es la transparencia y el acceso a la información pública. ¿Cuál es la apertura que se tiene? Encima que va a estar en las farmacias. A partir del mes de noviembre. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la apertura que se le tiene a los productores de la zona? ¿Cómo está? Cuando yo sea gobierno le voy a dar la colonización, que decía que nos va a entregar cada pedazo de tierra a cada uno, lo que nosotros vivíamos, existíamos toda la vida, porque hemos cuidado toda la vida. Y ahora, apenas entró, nos dijo, acá se tiene que hacer todo como él diga, o si no se van. Yo luché toda mi vida, y lo sabe muy bien, supuestamente, este gobernador que está todavía de turno, él sabe cómo hemos luchado. Y vamos a seguir luchando y vamos a seguir resistiendo, porque estas tierras son nuestras. Hacer arriendo y contrato, si no se tienen que ir. Y cuando nosotros jamás hicimos arriendo y contrato, desconozco totalmente lo que es la administración, porque nosotros hemos cuidado esta finca, no solo esta finca, digamos, ahícito en pedazos de tierra, nosotros hemos dedicado a cuidar las 14.000 hectáreas, y él lo conoce muy bien la situación que hemos vivido antes, años, cuando él era diputado y ahí. Él sabía cómo hemos sufrido nosotros en este campo, cómo hemos luchado para hasta que llegue esta mano de él. Pero él tiene que reconocernos cómo hemos sufrido nosotros con los paros, con los cortes, a veces sí, a veces tomado la oficina, para que nosotros defendamos esta finca, son de 14.000 hectáreas. Toda la vida hemos sufrido por nuestras tierras, por nuestra generación que nosotros tenemos acá, nuestro, digamos, los rituales, nosotros sabemos lo que es una Pachamama, nuestra madre tierra, nuestro padre el sol, nuestro abuelo el fuego, y los chicos que vienen a tomar clases, los que vienen a capacitarse, los que vienen acá a hacer sus rituales, vienen los originarios acá en este lado que está, esta es la casa del campo de la comunidad, y ahora me quieren sacar, que yo tengo desalojo, la amenaza que tengo, la denuncia que tengo, bueno, ya está, hasta ahí llegamos, y vamos a seguir defendiendo lo que es la tierra. No tenemos ni agua, porque ya se largó la cantidad de tierra que vendió, que dijo que ya lo vendió a los chinos. Así fácil lo dijo que lo vendió. ¿Y dónde está la plata? Ese hospital no tenemos ni para hacer un electro, no tenemos la capacidad para sostener cuando cae un enfermo, cuando cae un accidente, lo tienen que estar llevando a Jujuy. Tengo la maracuyá, que tengo haciendo una galería ya de maracuyá ahí. Es una planta también curativa, que es muy bueno, que sana todas las enfermedades. Entrarán, verán lo que es maracuyá, es para toda enfermedad. Y esta es otra planta también curativa, que es la guayaba. También es muy linda y el fruto también es lindo, que también se cosecha el fruto. Y bueno, acá tengo los cayotes, zapallo, que todavía me quedó algo, después que heló, ya heló, y todavía me queda, ¿ves? Para hacer dulce cayote, para hacer la comida con zapallo. ¿Por qué le dejo así? Porque yo no tengo agua. Entonces, el poco de agua que entra alguna vez, o la humedad que hay de la misma planta, me dura para sacar la cosecha. ¿Ves? Todas estas son las plantas de alberca que las tengo acá. Viva, la tengo. Mire. Todas estas son plantas de alberja que la tengo acá. Que no la ato, que no la pongo palo, pero sí la tengo acá. Esto es una planta también que es como un abono y como un resguardo de la alberja. Que me sirve. Esto me sirve.
porque con esta la tengo parada, la alberja, y limpita. No la he hecho, no la curo, no tiene nada, es natural. Esto es orgánico, orgánico. Esto la planto y esta planta me da la sombra, me sirve para que la alberja esté parada, para que no sufra tanto del frío, ni del calor, ni la helada. Y la tengo. Y todo este pedazo es alberja. ¿Ves? Entonces no es decir que yo tengo las tierras sin sembrar. La tengo totalmente ocupada. Y los chicos, cuando vienen a hacer un ensayo, cuando vienen, le doy la beca de los pueblos originarios, ellos tienen que aprender lo que es cosechar, lo que es hacer las comidas con todo el maíz, el choclo. Terminé de cosechar el choclo, tenía el choclo también. Terminé de cosechar de ahí, saqué el maíz y ya la tengo guardada para hacer los tamales. Hago tamales, humita. Con tiempo de choclo hago humita, hago los tamales. Vendo eso y vivo de eso. Si usted lo ve hacia la distancia, está en el medio, está la alberja. Y depende de la cantidad de yuyo que tenga. No es yuyo, es la flor. Y de acá saco la cosecha. ¿Vio? Bien. O sea que está. Está, está sembrado. Y dejé ese pedacito para hacer la papa. ¿Ves? Ahí voy a hacer papa, voy a hacer chacra. ¿Mm? No es que la tengo, como dicen ellos, abandonado. Que no siembro, que no vivo acá. ¿Vio? Y las veces que estuve en lucha, me robaron todo. Está la pala, el pico, la hacha. ¿Para qué han robado? ¿Para qué? ¿Para qué decir que alguien está desmontando, alguien está sembrando? Mentira, por hacer daño. Y es porque ya me ven. Esta finca la cuidé toda la vida y vamos a seguir cuidando y que no vamos a bajar los brazos. Y que tampoco sea tan fácil a seguir desalojando, ¿no? Porque la ley es eso, lo queremos, lo único que baje, que sea de nación, que piensen que nosotros estamos en una mentira total acá, eso es lo que quiero decir. No tenemos respuesta, y ya estamos callados, estamos amenazados de todas maneras, estamos amenazados. Y yo sigo en la lucha, sigo peleando por la tierra que está sembrada y que sobrevivimos de ella. Claro.